hay una producción importante, hay una producción muy creativa en la actualidad de fotógrafos, documentalistas, de fotógrafos, artistas, y encontrar esa tensión entre el documental y la fotografía artística. Y aquí creo que también hay eso, se borra la frontera de lo que es documental y artístico, más bien es como un, se crea este otro territorio, ¿no? Donde se confluyen. Puede sonar paradójico lo que voy a decir, que estos espacios vacíos, pero están llenos de contenido, de emociones, de tensiones, y creo que eso es justamente ese diálogo de esos espacios que aparentemente no sucede nada, pero está sucediendo todo a la vez. ¿Sí? Eso creo que es la, para mí como un hilo conductor en la muestra. ¿Sí? Por ejemplo, la propuesta es de Santiago Arcos, que hay un diálogo entre el texto del cuento de Pedro Páramo y las imágenes. Hay una tensión muy fuerte, y creo que está logrado de manera muy, muy magistral estas atmósferas que logra Pedro Páramo, y ver las fotografías es como que uno se adentra a la historia, y nuevamente hay estos espacios vacíos. Y asoman los personajes para mí de manera imaginaria, ¿sabes? Hay como una ausencia también de personajes. Y en algunas asoman pocos personajes, pero a la vez están los personajes. Está toda esta, no sé, esta parte más psicológica de los espacios. Está más también, para mí son como espacios llenos de personajes, de emociones, hay como un silencio también que atraviesa la obra en las diferentes propuestas, ¿no? Me aportan desde diferentes ángulos el manejo justamente de estos espacios arquitectónicos a veces destruidos, cargados de a ratos siento como situaciones dolorosas, situaciones diversas, ¿no? A mí me provoca, lo primero que me provoca es como seguir en mi propia creación, es como motivador, ¿sí? Y de ahí como reconocer también otras historias que uno no se ha imaginado y que pueden estar. Entonces, en ese sentido, sí me enriquece como pintor, como artista.